Habíamos dicho que Bauman empuja este problema a la sociología diciendo que es difícil definir a la sociología, porque la sociología está llena de temas muy distintos, como historia, política, antropología, economía. Pero no dijimos entonces finalmente cuál es la conclusión a la que llega Bauman. Bauman llegó a una conclusión muy interesante. Dice, ¿qué hace que la sociología sea lo que es y no otra cosa? Bueno, lo que hace la sociología es analizar la vida común de las personas. Analiza el día a día, lo cotidiano, cómo vivimos, eso es la sociología. Se pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por cuánto tiempo lo hacemos? ¿No? Pregunta eso, dice, ¿por qué la gente vive así? ¿Por qué la gente dice, ah, oh, qué gana de jugar al fútbol? Ah, oh, qué gana de jugar a los jueguitos. ¿Por qué elige eso? La sociología no te va a decir, el humano quiere ser feliz, o el humano quiere crecer. Dice, no, yo no voy a decir eso. Voy a ver qué hace el humano y le voy a preguntar por qué lo hace. ¿Por qué juega a los jueguitos? Y por esto, y bueno, a ver, veamos. A ver si realmente juega a los jueguitos porque te querés divertir, o porque querés escapar de tus responsabilidades, o lo que sea. ¿No? Entonces, la pregunta que hace un sociólogo es, ¿qué espera la gente? ¿Qué está buscando? ¿Qué espera? ¿Qué espera de cómo vive? ¿Qué espera la gente o las personas de cómo vive? Porque cada uno de nosotros vivimos de cierta manera. Y vivimos de esa manera porque creemos que conseguimos cosas. Yo no hago la tarea porque creo que no es importante, o si hago la tarea porque creo que es importante. ¿Qué espero de mi forma de vida? ¿Qué estoy buscando con esa forma de vida? ¿Busco ser feliz? ¿Busco no preocuparme? ¿Busco que pase el tiempo? ¿Quizás busco nada? ¿Qué espero? Hay gente que vive la vida sin esperar el mañana. Bueno, eso es una forma de esperar también. Vivo esperando que pase el tiempo. Hay gente que vive esperando algo. Yo hago esto porque mi meta final es ser presidente, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo, dice Bauman, como sociólogo, no le voy a andar diciendo a la gente está bien ser un vago o no está bien ser un vago, o está bien estudiar o no está bien estudiar. No, yo no, ese no es mi trabajo. Porque el sociólogo no enseña ética, no enseña, estos son los valores. Tampoco el sociólogo no viene a construir normas y leyes, no es un político, no es un historiador, no es un antropólogo. Simplemente veo cómo viven las personas de forma cotidiana y por qué eligen vivir así y no de otra manera. ¿Me entienden? Entonces, dice, la cuestión es que cuando le empezamos a preguntar a la gente qué espera de su forma de vida, pasa algo muy curioso. La mayoría de la gente responde lo mismo. Hay como una igualdad en las respuestas. Dice, increíblemente, yo como sociólogo no le voy a obligar a la gente que me responda, pero parece hasta como destino que todos responden muy similar. Es decir, todos nos creemos distintos, pero respondemos de forma muy similar. Y es muy curioso, dice eso Bauman, porque yo no le voy a decir, che, vos tenés que hacer esto. Sino digo, ¿qué es lo que querés hacer? Y te pregunto a vos y a miles de personas. Y todos de repente, más o menos, empiezan a responder lo mismo. No puede ser que tanta persona se haya puesto de acuerdo tan rápido. ¿Cómo lo han hecho? Dice Bauman. Dice, este tipo de igualdad de respuesta va, por ejemplo, con la idea de fama, de prestigio, de plata, de amor, de felicidad. Son todas como tipos de respuestas que hablan de yo estar bien de alguna manera, ¿no? Para mí, todos nosotros creemos que hay una manera de estar bien, qué sé yo. Yo estoy bien si todos los días puedo jugar a la PlayStation 5. Y hay gente que su meta en la vida es jugar a la PlayStation 5 hasta que se muera.
¿no? Y dice, vamos, no hay ningún problema. Yo no voy a decir si esto está bien o está mal. ¿Eh? ¿Qué? Digo, no me importa. O sea, está todo bien, vos querés jugar al PlayStation, está todo bien. Y la pregunta es, ¿por qué querés eso? ¿Qué esperás de esa PlayStation? Y dice, porque me hace feliz. Ah, bueno. Entonces aparece de repente la felicidad como un tipo de respuesta común. O porque me hace bien, o lo que sea. Inclusive la gente que busca cosas que nos parecen muy distintas, todos buscan lo mismo. Fama, prestigio, plata, amor, felicidad. Y además, yo estoy bien, estar bien. ¿No? ¿Me van siguiendo lo que está diciendo? ¿Dónde? ¿Acá? No, al lado. ¿Acá? ¿Qué espera la gente de cómo vive? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿puedo borrar? La pregunta que nos hacemos, o nos podemos hacer de todo esto, es quizás, es si la vida común de todos nosotros busca una idea de bien, ¿no? Jugar a la PlayStation 5 hasta que me muera, o leer todos los libros en la biblioteca, o lo que sea. Todos ustedes tienen una idea de lo que les gustaría hacer, desde lo más pancho hasta lo más grande. La pregunta es, ¿la sociedad te ofrece esa posibilidad? Es decir, lo que vos buscás o lo que vos decís necesito para estar feliz, ¿la sociedad te lo da? Es una muy buena pregunta. Porque la sociedad en teoría está construida para vos, para que vos vivas. Y si vos sos feliz con la PlayStation 5, sos feliz estudiando 40 carreras universitarias, la sociedad quizás debería dártelo. Dice Bauman, parecería que uno esperaría que la sociedad está construida ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir en ella. ¿La sociedad te ofrece las posibilidades que vos necesitas para estar bien? O mejor, ¿cuál es el proyecto de la sociedad? ¿No? Porque si sabemos el proyecto, sabemos si nos están pensando. Y por lo tanto, ¿te incluyen? ¿Estás incluido? Y yo les pregunto a ustedes, ¿se sienten incluidos por la sociedad? ¿Sienten que la sociedad se preocupa por ustedes? Honestamente, o sea, no ustedes, vos y tus compañeros, sino vos, solamente vos. ¿La sociedad, vos pensás que está preparada para una persona como vos? Es una muy buena pregunta. Porque todos nosotros más o menos sabemos cómo vivir en sociedad y cómo hacer que la sociedad no se enoje con nosotros. Pero quizás es momento de saber si, che, ¿y si a mí me enoja la sociedad? Porque la sociedad también se tiene que adaptar a mí. ¿Entiendes lo que está diciendo Bauman? Sí. Es muy interesante porque lo ponemos a pensar y de repente decimos, ah, caray, la sociedad no está hecha para mí. Yo me tengo que acomodar todo el tiempo. Todo el tiempo el que se amolda, el que cede, el que hace las cosas que hay que hacer, soy yo. La sociedad no hace nada. ¿Las tareas se acomodan a ustedes o ustedes se acomodan a las tareas que le estamos dando en la escuela, por ejemplo? ¿Las tareas son para ustedes o ustedes se tienen que hacer para la tarea? Eso es una buena... Bauman dice, para saber si la escuela es realmente para sus alumnos, hay que ver si los alumnos lo sienten que la escuela lo representa. Y vos le empezás a preguntar a la gente y te va a decir, la verdad que no siento que me representen. Como la pregunta que yo les hice de la charla de hace rato, ¿sintieron que esa charla les sirvió? Y todos dijeron, más o menos, sí, quizás, puede ser, pero no, quizás no lo pensaron así. ¿Sintieron que les estábamos hablando a ustedes? Pero a ustedes no, a ustedes como grupo, sino cada uno de ustedes. Lo que se dice, ¿atraviesa tu vida? Es importante. ¿Es así? Bauman dice, caray, parece que la sociedad dice, me construyo para ustedes, pero en realidad nosotros nos estamos acomodando a esa sociedad. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿No les parece un poco loco lo que está diciendo? O sea, loco en el sentido de, ¿cómo no se dio cuenta nadie antes de eso?
Porque es muy astuto lo que dice. Dice, lo que dice Bauman es que lo que pasa es que la sociedad se presenta como una sociedad de jardinería. A Bauman le gusta hacer metáforas e imágenes. Porque, ¿cómo funcionan los jardines? No, no jardín de infantes, sino jardín de plantas. La gente dice, me encanta tener plantas. Si hay algo que a mí me gusta es la naturaleza, las flores, me encanta. ¿Y cómo hace la gente que cuida sus jardines? Los corta, les da la formita. Entonces le dice, no te gusta la planta por cómo es, te gusta la forma que vos querés de esa planta. La sociedad es así. La sociedad dice, me encantan mis individuos. Yo surgí para que mis individuos puedan expresarse. Pero cuando el individuo se expresa, dice, no, te voy a cortar un poquito porque te pasas de la línea. Es decir, una sociedad jardinera que va generando recortes. Si vos te pasás, si vos querés decir esto es para mí, no te lo permite. Dice, no. Solamente en estos términos. ¿Qué? Que se amolda la forma. Exactamente. Entonces, si te tenés que amoldar la forma, ya no es para vos. Es para la forma. Vivimos en una sociedad obsesionada por el orden. La única forma de que yo me preocupe por vos, dice la sociedad, es si te mostrás ordenado. Si te mostrás como yo espero que te muestres. Pero entonces ya no sos vos. ¿Se dan cuenta lo loco que es? Dice, la sociedad se caracteriza por darle forma a los humanos. Entonces ya no trabaja con humanos, trabaja con una idea de humano. Miren Bauman, que parecía simplón y sencillo, y de repente nos puso en un brete. Porque empezó diciendo, está todo bien, yo no... Empezó todo relajado, pero de repente dejamos de estar relajados. ¿Por qué dejamos de estar relajados? Porque la primera conclusión que sacamos es decir, bueno, ok, entiendo que la sociedad necesita un orden. Lo entiendo. Ok, entiendo, porque si no hay orden nos podemos matar y lastimar entre nosotros. Como que acepto, qué sé yo, no insultarnos, tratarnos bien. Y decimos, bueno, quizás hay alguno que no entre en esta categoría, en la sociedad de la jardinería. Gente que queda afuera. Quizás sean algunos. Esos algunos los ponemos, qué sé yo, en la prisión porque son peligrosos. O en el psiquiátrico porque están locos. ¿No? Digamos, ¿no? Pero después dice Bauman, el tema es que no es solamente una pequeña porción de la población que no entra en la categoría. Nadie entra en la categoría. Porque yo les pregunté, ¿ustedes creen que la sociedad está hecha para ustedes? Y no me lo han dicho, pero yo les vi las caras que estoy diciendo, la verdad que no siento que esté para mí. No siento que la sociedad me diga, che, Gonzalo, ¿cómo te sentís? No hace eso la sociedad. La sociedad no le importa, mientras no despuntés, mientras no salga de la forma, está todo bien. Y si se ve de la forma, te recortan como un jardín. Y dice, espera, ¿a dónde vas? En la formita. Se rinde el 26 de diciembre, no te vayas antes, el 26 de noviembre. Ese día todo tiene que tener trabajo, no te saldrá la forma, no te saldrá. Entonces, uno dice, quizás solamente algunos, pero de repente somos todos. No es solamente algunos, somos todos. Entonces, decimos, la sociedad está construida para nosotros, pero en realidad en esa sociedad ninguno de nosotros estamos. ¿Se dan cuenta lo loco que es eso? La sociedad es para vos, pero no, ni siquiera estás vos, ni nadie. La sociedad es para una idea de quién tenés que ser vos. De quién debería ser vos. Es una porquería eso. Porque ¿cuándo sos vos? ¿En dónde podés ser vos? ¿Cuánto tiempo podés serlo? Porque yo les dije al principio, como dice mamá, al principio yo digo, ¿qué es lo que querés ser vos? Y yo quiero estar bien, quiero jugar a la PlayStation 5, buenísimo. ¿Vos sos una persona que es feliz con la PlayStation 5? ¡Me encantó! ¡Hacelo! ¿Por qué no lo haces? Porque la sociedad no me deja. Inclusive los sueños más tontos o más grandes, o no importa, la sociedad dice, no, es que la sociedad no, esto no está construido para vos. No está construido para vos. El mundo no está hecho para vos. Y ese vos
Es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Por qué pasa esto? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Les parece interesante o les parece estúpido esto que estoy diciendo? Es medio loco, ¿no? ¿Profundo? Si te pones a pensar, tener que responder eso sí ese mismo día, pues se haría difícil al final. Claro. Correspondía parte de la sociedad. O sea, ya no son claros que ninguno está en parte de la sociedad, pero profundizando más, que no sé, sacar una mejor respuesta. Sí, sí. Cada vez uno se va sintiendo más incómodo. ¿Sabes? Y si vas a ver lo peor de todo, nos sentimos incómodos en nuestra propia vida común. El peor lugar para sentirte incómodo es en tu vida cotidiana, porque estás todo el tiempo ahí. Digamos que te sentís incómodo en una fiesta. La fiesta te puede ir, pero de tu vida no te puede ir. ¿A dónde vas? ¿Estás vos? Y eso es lo peor, sentirte incómodo en tu propio día a día. Me levanto, estoy incómodo. Voy a la escuela, me siento incómodo. Trabajo, me siento incómodo. Porque donde estoy yo, estoy incómodo. Porque donde estoy yo, me doy cuenta que no hay nada para mí. ¿Y por qué no hay nada para mí? ¿Puedo borrar acá? Está buena la pregunta. ¿Por qué no hay nada? Yo le pregunté, ¿la sociedad me incluye? ¿Estoy en el proyecto de la sociedad? Y parece que no. ¿Estoy en el proyecto? No. ¿Por qué no estoy en el proyecto? Porque la sociedad es como una jardinería, va recortando. Estás, pero no estás, estás con la formita. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la sociedad, dice Bauman, la sociedad es una sociedad cómoda. Es una sociedad cómoda, de gente cómoda. Gente que no quiere pensar en lo malo. Alguien cómodo es alguien que no quiere pensar en lo malo. Por ejemplo, lo que estoy diciendo. Nadie de nosotros se quiere poner a pensar la realidad de que la sociedad no es para mí. Todos creemos de alguna manera que somos parte. Soy parte de mis amigos, soy parte de mi familia. A nadie le gusta no ser parte. Entonces no lo pensamos. No pensamos, y para no pensar, nos obsesionamos con lo bueno y lo divertido. Como no quiero pensar que la sociedad no es mía, voy a jugar todo el tiempo que pueda. Cada vez que tenga un solo segundo libre, voy a jugar, voy a divertirme, voy a mirar un programa, voy a dejar de pensar, voy a leer cómics, voy a jugar los videojuegos. Cada vez que me vea solo con mis pensamientos, como no quiero pensarlos porque me da miedo darme cuenta de que estoy solo, me voy a poner a jugar los jueguitos. ¿Qué es lo que te dije? Vamos a hablar hoy de eso. La necesidad de organizarse. Me intereso, o sea, pongo mi interés como algo supremo. Para poder relacionarme con alguien, primero tengo que estar bien conmigo, siempre decimos, ¿no? Yo no puedo ayudar a nadie si no me ayudo a mí mismo. Pero cuando me toca ayudar a mí mismo, no me pongo a pensar en mí, me pongo a divertirme porque me da mucho miedo pensar en mí. Pensar quién soy, si soy feliz, es muy difícil. Toma trabajo. Pensar en nosotros toma trabajo. Hacer la tarea toma trabajo. Por eso a mí no me sorprende tener estudiantes que no quieran leer los textos en sus casas, que digan que les cueste. A mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque toma trabajo. Porque te obliga a estar solo. Te obliga a estar solo. Pero solo real. No solo estoy solo y mandando mensajes. No solo y juego a los jueguitos. No solo y miro dibujitos. Sino solo contigo los pensamientos. Por eso nadie quiere hacer la tarea. Porque es incómodo. Porque es trabajo. Porque te hace darte cuenta que estamos en un mundo incómodo. La sociedad es cómoda. Entonces todo lo que te genera incomodidad lo queremos esquivar. Por eso nos encantan las redes sociales. ¡Ah, qué hermoso que son las redes sociales! Poder hacer esto. ¿Ah? Voy acá y voy. Uno,
dos, tres. Maravilloso. No tengo que pensar. Mira lo rápido que van los pensamientos. Nunca puedo concentrar mi idea. Siempre se va moviendo. No estoy solo. Estoy con gente de todo el mundo. No estoy solo. Tengo gente que me muestra cosas interesantes, graciosas. No estoy solo. Hay gente que veo que está triste como yo. No estoy solo. Hay gente que piensa. No estoy solo. Ah, la ficción de no estar solo es mucho mejor que darte cuenta de la realidad de que estás solo. Nadie quiere estar con esa incomodidad. Nos encanta escapar de eso. Porque toma trabajo enfrentar tu soledad. Buscamos distraernos. No pensar, no esforzarse, es la regla de la gente. ¿Por qué no haces la tarea? No me motiva. Y no te motiva, ¿sabes por qué no te motiva? Porque no quieres estar solo. No quiero esforzarme. ¿Ustedes creen que a mí me impacta cuando no logran desarrollar las cosas? Lo único que me doy cuenta es gente que todavía no tiene ese coraje que yo les hablaba a ustedes, esa franqueza de enfrentar la verdadera situación. Es difícil. Y cada vez que lo esquiven, van a seguir estando en esa situación donde los obligan a pertenecer a un jardín y nunca van a poder estar ahí adentro. ¿Qué piensan de esto? Y es sobre lo último que dije antes de que no nos gusta estar solos. Por lo menos a mí me gusta cada vez tener un momento en que estoy en casa solo y tengo tiempo para pensar. Porque tampoco me, o sea, eso de que no nos gusta estar solo con nuestros pensamientos, a mí me pasa, a mí me gusta estar ahí pensando, reflexionando cosas. Muchas veces pienso en las cosas que no me gustan y trato de ordenar pensamientos, pero no porque tenga miedo de eso. Pero la razón por la que no trabajo, no quiero trabajar, son porque no me gusta esforzarme. Es que justamente, quizás hay cierta forma de pensamiento a la que no le tenés miedo, pero a lo que estás esquivando hablas justamente donde más te sentís solo, donde más te pone a prueba. Porque saben dónde nos sentimos solos, cuando nos sentimos débiles, lo que no podemos hacer. Y si se dan cuenta que soy un fraude, uno piensa en pensar eso. Y si se dan cuenta que soy un tonto o que no quiero esto. Y claro, y si de repente se dan cuenta que todo el tiempo no fui quien soy o quien les quiero mostrar, si se dan cuenta que todos los chistes que yo hago es una forma de tapar mi tristeza o mi silencio porque no me caen bien ustedes, o mi hablar mucho pero nunca de mí es una buena forma de esquivar mis problemas. Las cosas que nos cuesta, inclusive a mí, las cosas que nos cuesta hacer en soledad es porque ahí es donde somos conscientes de que estamos solos. Las que no te cuesta hacer solos, porque todos hacemos cosas solos. Les doy un ejemplo, todos hacen pis solos, nadie los necesita ayuda. Eso no sentís tu soledad ahí. Pero hay cosas que cuando tenemos que autogestionarnos, ahí está. ¿Se entiende? Ahí decís, ¡ay, caray! ¿Y ahora? ¿Con qué me pinto? Porque no puedo señalar a otra persona más que a mí mismo. Porque la sociedad no está hecha para mí. Yo no estoy en la sociedad. ¿Y dónde estoy? ¿Cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo la sociedad me da o no me da las posibilidades de sentirme bien? ¿Existen esas posibilidades? ¿Soy cómodo porque es el estilo de vida que elegí o soy cómodo porque no puedo soportar otra cosa? Bauman toca cada una de nuestras cuerdas sensibles. Y yo le dije, Bauman, un tipo jodido, fue un asesino en la Segunda Guerra Mundial, así que hay que tener mucho cuidado con Bauman. Todos queremos estar bien. Quiero estar bien. Necesito estar bien.
¡Ah, qué ganas de estar bien! ¡Ah, si solamente me saliera bien esto, ojalá me vaya bien en la prueba! Termino este año bien y tengo unas buenas vacaciones. ¡Ah, qué ganas de que todo esté bien! ¡Ah, mi buen amigo, mi buena amiga! ¡Mi buena pareja! ¡Ah, mi buena familia! ¡Oh, qué bien que nos fue la otra vez! ¿Te acordás qué buena que estuvo la noche? Todos queremos estar bien. Pero ese bien, ¿es un bien para nosotros o un bien para esa comodidad donde no queremos pensar quiénes somos? ¿Qué tipo de bien están buscando? ¿Qué tipo de cosas buenas de su vida cotidiana están buscando? ¿Y eso que hacen diariamente es para ustedes o es para encajar en la sociedad de jardinería? Yo creo que sí es para mí, porque cuando estoy, de gente que le pasa todo, cuando están, no sé, por su cuenta solo, hacen otras cosas que cuando están con gente. ¿Bien? Por ejemplo, un ejemplo, la música. Sí. Obvio, cada uno escucha su estilo de música, de verdad. Y que eso es como, eso no es, o sea, es hacer lo que uno le gusta, la forma de ser de uno, verdadera. Que no tiene que mezclar y tener que encajar con otra gente. Pasa que para mí, en la sociedad nunca vamos a conocer cómo es realmente uno. Sí. Si uno realmente como es, no va a tener tanto nunca en la sociedad y lo tiene influido. Así que poco a poco va a descubrir que no va a encajar, entonces tiene que ser distinto, una vez acá y distinto en otro lado. Pero ese es el problema, porque uno debería poder encajar en la sociedad. Si la sociedad es para vos. Pero hay que adaptarse a la forma. Adaptarse a la forma, entonces no es para vos. No. Es paradójico. Porque vos decís, el único momento donde puedo ser yo es cuando supero mis miedos y no hay nadie. ¿Vos sos cuando no hay nadie? ¿O vos sos cuando la gente puede verte? Porque la idea de lo auténtico, de quién es uno, se pone en juego cuando te pones a prueba con los demás o cuando estás solo y está todo seguro. ¿Cuándo se pone en juego tu identidad? ¿Cuando todos te pueden evaluar y decir estoy con vos, no estoy con vos? ¿O cuando estás protegido y nadie te ve? Porque la soledad, de vuelta, no es simplemente que haya alguien o no haya alguien. La soledad tiene que ver con cómo me siento yo representado. ¿Se entiende? Y vos lo ejemplificás muy bien. Cuando no estoy con cierta gente, escucho esa música. Bueno, pero ¿ahí sos vos o sos vos cuando inclusive hay gente que le dice, mira, a mí no me gusta esto? ¿No? Y seguramente todos ustedes tienen momentos donde son ustedes realmente. Mira, esto no me la banco, ¿no? Todos tenemos eso de vez en cuando. Pero la cosa es, ¿uno vive de vez en cuando o vive todos los días? ¿Uno vive una vez a la semana o cotidianamente? Porque la pregunta no es lo excepcional. No, Bauman dice, la sociología no se ocupa de cosas excepcionales, se ocupa de la vida cotidiana. Y la pregunta que estamos haciendo es, en tu vida cotidiana, ¿estás bien? Y es bastante difícil responder eso. Porque encima, la idea de bien, dice Bauman, la idea que tenemos de bien es una idea líquida, es un fluido, está todo el tiempo cambiando, porque quizás lo que este año está bien, el año que viene es otra cosa. Es algo que se esparce, que se modifica. Lo bien no está fijo. Es más, tan líquido es que se vuelve anticuado. No estás al día. Porque no solamente está tu idea de bien, sino la idea de los otros. ¿Cómo que no sabés que se actualizó tal juego? ¿Cómo que no escuchaste tal banda? No estás al día, no estás actualizado, ya sos viejo. ¿Eh? La vida cambia tan rápida la idea de bien que no está fija. ¿Pero saben por qué pasa eso? Dice Bauman. Porque esto es efecto del primer problema, de la sociedad cómoda. Como no queremos pensarnos a nosotros mismos,
Como no queremos pensar en nuestra tristeza, vamos siempre a divertirnos, siempre a distraernos. Y para distraerte necesitas cosas nuevas. Entonces todo el tiempo cambia la moda, cambia la música, cambia los juegos, cambia la computadora, cambia el celular, cambia las redes sociales, todo el tiempo. Porque apenas aprendiste algo te aburre. Y cuando te aburrís te pones a pensar. Y cuando te pones a pensar, vienen las cosas incómodas. Entonces que no haya tiempo de que llegar a eso. Que apenas te estás acostumbrando a algo, apenas te estás aburriendo, líquido, que siga, que fluya como el río, que no pare nunca. No nos detengamos a pensar. Dios nos libre, la sociedad nos libre, el cosmos nos libre de pararse a pensar. De que un día un profesor te haga 30 preguntas personales y que te obligues a pensar. Ah, qué difícil es responder las preguntas. Qué difícil responderse. O tú, otros, no está fija. Es más, como no sabemos cómo encajar en esta sociedad jardinería y como todo no está fijo, ¿saben lo que hacemos? Tomamos estilos. Estilos de vida. De repente soy punk. O soy rolinga. O soy trapero, o soy gamer, o soy gimnasta, o soy futbolero. ¿Cómo? ¿Tomando estilos de vida, entonces no liberaríamos nunca quiénes somos? ¿Eh? Tomando el estilo de vida distinto, no liberaríamos nunca. Claro, porque el estilo es la mejor forma de ponerte en la sociedad jardinería. Cada vez que vos pones a alguien en un estilo, o cada vez que alguien se pone en un estilo de vida, dice, como ni siquiera quiero pensar quién soy yo, voy a dejar que la sociedad piense por mí. Vos sos rolinga, rock and roll, nene. Vos sos gamer, vos sos youtuber, tiktoktero o lo que sea. De repente, nadie es quien es, sino que es un estilo de vida. Yo soy, mangaka, ¿no? Me gustan los mangas. O lo que sea. Soy Furry, ¿cómo era? Furry. Pero los estilos también son líquidos. Vamos, ¿cuánta gente conocemos que este año seguía una moda? Y el año pasado seguía otra. Inclusive nosotros. Este año me gustaba vestirme de tal manera y el año pasado me vestía de otra forma. Siempre. Hasta como ni siquiera nos sentimos cómodos con las categorías que nos dan, nos vamos cambiando. Esa forma de cambiar supone... ¿Puedo borrar? Jardinería, sociedad cómoda, líquido igual a bien, bien de tu propia idea de bien, la idea de los otros bien. Tanto tu idea propia como a los otros no está fija y siempre tomamos estilos. ¿Qué dice de bien, amiga de bien? Sociedad cómoda. Sociedad cómoda. Bueno. Este estilo, como siempre vamos cambiando, ¿saben lo que nos genera? Crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy la persona de hoy? ¿La que está parada frente a ustedes? ¿Soy la persona de ayer? ¿Quiénes son ustedes? Claro que yo les preguntaba la otra vez. Tienen que tomar una decisión. Pero ustedes no me lo entendían. Porque yo decía, tienen que tomar una decisión y me miraban como diciendo, bueno, sí, vamos a hacer la tarea, pero esa no es la decisión que yo estoy pidiendo. Tienen que decidir quiénes son y decidir en base a quiénes son. No decidir en base al estilo que se le están pidiendo que tengan. Porque ese es el momento de la verdad. No le estoy pidiendo que me vendan la imagen de un estudiante.
Eso ya lo pidió la escuela, ya está. No se los tengo que pedir yo. Yo estoy pidiendo que tome una decisión propia. Pero siempre, como permitimos que otros tomen decisiones por nosotros, nuestros padres dicen, ah, vos sos un pícaro, o vos sos un buen hijo, lo que sea, o nuestros amigos, él es el gracioso, él es el callado, o los profesores, él es el que hace la tarea. Como nunca tomamos decisiones, nos va generando crisis de identidad, nos pone, dice Bauman, en situaciones explosivas. Mantenemos las apariencias hasta donde podemos, y después, ¡boom!, crisis. Lloramos sin razón, de repente me descubro llorando y digo, no sé qué está pasando. Nos damos cuenta que no nos sentimos seguros. No es seguro si mis amigos son mis amigos, si yo soy yo, si mi familia me quiere, si no me quiere, si me odia, si no me odia. Si quiero o no quiero, no sé qué es lo seguro, no sé qué esperar, no sé si sé algo. No sé si me siento cómodo con cómo me están viendo. No sé ni qué es lo cómodo. ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Porque es fácil quejarnos. Quejarnos viene de la sociedad cómoda que quiere vivir bien. ¿Se han puesto a pensar? Digamos que viene alguien y me dice, lo que vos quieras lo tenés. Lo que vos quieras. ¿Si te sentirías cómodo en ese mundo que vos decís que querés? Porque es fácil decir, si yo solo tuviera esta oportunidad, imagínate que te la dan, ¿sabrías qué hacer con ella? ¿Sabrías definirte? ¿Te sentirías realizado? ¿Tu vida cotidiana la definirías como algo bueno? ¿O estarías en lo mismo? Porque si estás en lo mismo, ese no es ni quién eres ni qué es lo que quieres. Mayormente decimos. Sería muy difícil encontrar entonces un mundo que vos te la oportunidad de vivir en un mundo que vos crees. Sería muy difícil porque al conseguir tener eso, no vas a volver a alcanzar porque vas a empezar a tener cambios. Por ejemplo, es como vos decís, bueno, me gustaría tener este teléfono. Si el teléfono es bueno, ya está. ¿Qué hago? Dale. Sigo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo hago para estar más conforme a lo que estoy? Uno no se termina de hacer más necesidad, entonces no se tiró un mundo perfecto. Parece que decimos, el mundo debe ser como yo quiero, y digamos que el mundo es como vos querés. ¿Es lo que querés? Es complicado. ¿Alguna vez han tenido lo que quieren? Cosas, ¿no? Sí. No estaba pasando el tiempo, por lo menos no ha pasado. Conseguí hacer tal cosa y cuando lo conseguí, decía, listo, tengo lo que quiero. Pasa un día, dos días y querés más, pedís más. No terminás de saciarte, no puedes llegar a tener lo que querés. Y lo que vos querés, en realidad, no es lo que querías. Pero, ¿qué? Te dijo una que no te prestaba atención, que no escuché. Dijo, ¿alguna vez usted? ¿Pero de material o...? ¿Alguna vez te emocionó lo que usted quería? Lo que sea, sí. O sea... Lo que... Yo no sé qué querés. La pregunta es, si hay lo que vos realmente querés, ¿lo has obtenido alguna vez? ¿Y eso te hizo sentir la felicidad final? Entonces... Claro, lo quería. No sé, ni siquiera me voy a atrever a decir, entonces no lo quería. Quizás sí lo quería, pero te das cuenta que ya el problema... No es tener o no tener lo que querés. Porque inclusive teniendo lo que querés, digamos que lo querés realmente, digamos que realmente se te dio, aún así sentís que no encajás, sentís que te falta algo. Inclusive en una sociedad
Inclusive con los sociales te han dado la posibilidad, decís, oh, todavía no me cierra. Va más allá del hecho de no tener o que realmente no lo querías. Imagínate que realmente te da lo que vos querés. Realmente lo tenés. Listo, se acabó. Probable que no. ¿Qué decías? Bien. Pero eso es como la naturaleza humana, ¿no? Siempre está buscando algo, o sea, una nueva motivación. Algo que yo quiero esto, no es lo conseguiste, es un nuevo objetivo. ¿Pero es la naturaleza humana o es la sociedad lo que ha construido esa cuestión de que siempre queramos otra cosa? Pero yo cuando consigo algo y quiero una cosa nueva, no siento que sea por la fuerza o algo, es que yo ya estoy satisfecho con lo que he conseguido y ahora quiero algo nuevo, no sé, las cosas de ambición, me parece. ¿Vos decís que sos naturalmente ambicioso? Yo por lo tanto no soy ambicioso, pero, o sea, digo la palabra, es como son ambiciones. Lo que digo es, como ni siquiera sabemos si somos nosotros quienes elegimos, porque estamos en esta cuestión de querer encajar y del estilo, quizás hasta nuestras propias ideas, no sé si son propias, porque la pregunta es, ¿vos sabés quién sos? Pero realmente sabes que eso no la descripción social de quién sos, hijo de, alumno de, amigo de, eso es social. ¿Hay algo detrás de eso? O sos, si sos solamente esa cáscara, que puede ser, vamos, no va a decir, yo no lo voy a negar que sea eso. Entonces, si vos decís que hay algo detrás de esa cáscara, ¿qué es? Y si no hay nada detrás de esa cáscara, y decís, bueno, detrás de mí, yo soy lo que la sociedad ha hecho conmigo. De cualquier forma, la crisis de identidad se te va a generar. Porque o no sos todo lo que la sociedad dice que sos, o sos solamente lo que la sociedad dice que sos. Ninguna de las dos opciones son buenas. ¿Se dan cuenta? Las dos situaciones son explosivas porque no nos sentimos seguros. De repente quizás yo no soy el que eligió esto. O de repente quizás elegí esto y no sé por qué lo elegí. Y cada vez que lo pienso, me pierdo. ¿Y saben por qué me da miedo eso? O sea, ¿saben por qué me incomoda? ¿Y saben por qué tener lo que querés, aunque sea realmente lo que querés, no te deja 100% satisfecho? Porque no conocemos el futuro. El futuro es esa cosa tan difícil de entender o de escribir, de predecir, que yo no sé si voy a cambiar, porque todo es líquido. Quizás la idea de lo que yo quiero después cambie. Porque si hoy se acabara el mundo y hoy tengo lo que quiero, listo, ya está. Pero no es así. Porque de vuelta, Bauman dice, el problema no es lo excepcional, justo hoy es el último día. El problema es lo cotidiano. Y mañana es otro día, y mañana empieza la rutina, y mañana tengo que hacer lo mismo, y mañana llega inefectiblemente. No puedo hacer nada para detener al mañana. Yo puedo decir que no venga, y el mañana viene igual. El futuro sigue. Como decía los redonditos Ricota, el futuro ya llegó y hace rato. O sea, cuando te diste cuenta, ya está acá. La palabra ya llegó, la frase ya llegó, muestra esa cuestión de que ha sido demasiado tarde. Si solamente me hubiese preparado, ¿y cuándo te ibas a preparar? Si solamente hubiese tenido tiempo, ¿en qué momento? Si ni siquiera sabes quién sos. ¿Entienden lo que está diciendo Bauman? Por eso dice que es difícil definir la sociología. Porque obliga a pensarnos en cosas cotidianas. Y pensar lo cotidiano es una de las cosas más difíciles de pensar. Es fácil pensar en las galaxias, en el ADN, en los videojuegos. Eso es fácil, porque eso son cosas. Pero cuando tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestro día a día,
en la imagen que damos, en la imagen que queremos dar, en dónde estamos, en cómo queremos que nos traten. Se pone peluda la cosa ahí. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Saben lo que van a hacer? Se van a ir de la clase y se van a poner a ver una serie. Se van a divertir. Se van a distraer. Porque no quieren pensar en esto. O pensarán quizás, ¿qué? Una hora más, hasta que se cansen. A todos nos cansamos. Este tipo de pensamiento te agota mentalmente y muy rápido. Está probado esto. Pensar tanto sobre estas cosas te agota al punto de que tenés que dejar de pensar. Porque si no dejas de pensar te puede enfermar. Te puede generar una neurosis o una ansiedad crónica o lo que sea. ¿Entiendes? Hay un límite. Porque si lo seguimos pensando nos enfermamos. Porque no toleramos esa crueldad que tenemos que enfrentar. Ustedes, y yo inclusive, porque yo no estoy, esto es lo que dice Bauman, yo no estoy fuera de esto. Estoy tan metido en el lodo como ustedes. Estoy tan metido en el lodo como ustedes. Tan sucio como ustedes. Salgo de esto y me voy a poner a jugar a los videojuegos. Voy a postear en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tratar de no pensar. Tratar de olvidarme de mí. Porque no sé ni si yo me he pensado alguna vez. Porque sé que he estado triste. Sé que he estado feliz. Sé que he estado aburrido. Pero ese momento, ¿quién era la persona que estaba feliz? ¿Yo soy la persona que llora porque mi pareja me dejó? ¿Ese soy yo, el que llora por la pareja? ¿O lloro porque peleé con mis padres? ¿O soy el que está feliz por el cumpleaños? ¿Soy esa persona? ¿Ese soy? ¿O soy otra cosa? Y no lo sé. No lo sé. Que eso es lo que yo decía a ustedes. Tienen que tomar una decisión, pero la decisión no es simplemente ser un buen o mal estudiante. No es eso, porque ese no es el problema. El tema es, para tomar una decisión, tenés que saber quién cuerno sos. Porque la decisión la tomás vos, no la toma otro por vos. ¿Quién sos? Que es la pregunta que le hacía el gusano a Alicia en el País de Maravillas. ¿Quién eres tú? Y Alicia decía, soy Alicia. Y el gusano decía, no, no te pregunté eso. Te pregunté, ¿quién eres tú? Y Alicia respondía a vuelta, soy Alicia. Decía, no estás entendiendo la pregunta, le dice el gusano. ¿Quién eres tú? Indirectamente nos metían palabras sobre el Bowman, nos metían como pensar de quiénes somos. Nos trae, lo que Bowman dice es que ese es un problema que está desde siempre. Y a Bowman le encanta usar la cultura popular, las redes sociales. Dice, ¿por qué nos atrae tanto las redes sociales? Porque todo el tiempo lo estamos definiendo. Muestro mi imagen por Instagram. Muestro mis pensamientos por Twitter. Muestro mi juego mediante Twitch, ¿no? Me muestro, porque estoy tratando de definirme. Necesito agarrarme a algo. Muestro mi adultez en Facebook. Necesito que me vean, porque si alguien me ve, quizás sabe quién soy. Pero dice, todos son ilusiones, fantasías, imágenes líquidas. Vos no sos esa frase aguda en Twitter, ese paso de baile en TikTok, ese nivel que jugás en el Clash. ¿Quién eres tú? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, todos pueden no saber algo. Sí. Pero no, Capicúa es que se lee del mismo lado de derecha a izquierda que izquierda a derecha. Por ejemplo,
Por ejemplo, 21:12 se lee de la misma manera así que así. Bien. ¿Y se puede capicúa ahí con las patentes? Nos dice Bauman que vivimos en una sociedad de actitud explosiva. Si no, véanse entre ustedes que siempre están gritando. Hay una actitud explosiva donde todos desean estar bien bajo los criterios de la comodidad. Mayormente dice Bauman, la gente confunde estar bien con estar cómodo. No esforzarse, no trabajar, no preocuparse. Así la gente hoy en día define estar bien. ¿Qué es estar bien? Ay, no trabajar, no hacer nada, pasar con mis amigos. Eso es, y dice Bauman, la sociedad que nosotros vivimos dice que bien es igual a comodidad. Pero hay un problema con que bien sea igual a comodidad. Porque para obtener las cosas que yo necesito para estar bien, tengo que moverme, tengo que salir del lugar. Tengo que moverme, tengo que incomodarme, tengo que hacer el esfuerzo. Por ejemplo, si yo quiero ser el más grande jugador de FIFA 2021, tengo que hacer un esfuerzo sistemático para eso. No es algo que cae sobre el cielo. Pero como no queremos hacer esto, dice Bauman, en vez de decir, tengo que moverme yo para estar bien, decimos, el mundo tiene que moverse para que esté bien para mí. Es decir, obligo al mundo de que se acomode a mí. Pero Bauman dice, el mundo no se va a acomodar a vos. Ya sabemos desde ya que el mundo no se acomoda. Pero como nosotros no pensamos en eso, lo primero que nos hace es generar rabia y odio. ¡Ah, esos son todos unos giles que no viven como yo quiero que vivan! ¡Ah, esos son todos unos, lo que sé, X cosas! Nosotros, dice Bauman, vivimos en una sociedad, o nos presentamos a la sociedad, y decimos a la sociedad, usted, sociedad, tiene que ser así para mí. Todos nosotros exigimos cosas horribles a la sociedad. Quiero, por ejemplo, poder decirle a las chicas cosas sin sentir ninguna presión social, pero que las chicas sufran la presión social. Quiero decirle a los afrodescendientes cosas sin que a mí me digan algo a mí. Es decir, nosotros pedimos que el mundo se acomode a nosotros en vez de nosotros acomodarnos al mundo, o en vez de nosotros hacer algo para generar una situación. Lo que produce, por lo tanto, es una sociedad 100% egoísta, que no piensa en el otro, porque pensar en el otro es incomodarse, y nadie quiere estar incómodo. Todos queremos estar cómodos. ¿Qué tanto piensan ustedes en la necesidad de sus compañeros, o simplemente se burlan o los atacan para que ustedes mantener su comodidad y hacer sentir incómodo al otro? Sí, pero he dicho muchas veces, he hablado de muchos temas. ¿En cuál? De la chica, o sea, que le decían por la calle. ¡Ah! La de educación sexual integral. Bien, sí, esa. Bien. Entonces, hay una pregunta que hay que hacerse, Bauman dice, ¿podemos ser solidarios con el otro? ¿Es posible ser amigos? Pero amigos de verdad, no amigos en el sentido de comodidad. Soy amigo porque siempre estamos juntos en el mismo lugar y parado, entonces soy amigo porque estoy acá al lado. ¿Podemos ser verdaderos amigos más allá de esas comodidades? ¿Se puede ser solidario con el otro? ¿Podemos pensar en el otro? ¿Podemos cooperar? ¿Ser solidarios? Sería muy difícil. ¿Ser amigos? Y difícil es, pero la idea es, ¿estamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad? Obvio. ¿Obvio? ¿Estás dispuesto a abandonar tu comodidad? Obvio. No. Porque
Ser solidario con el otro, ¿saben lo que significa? Significa que lo que el otro sufre, también lo sufro. ¿Y cómo vas a hacerte responsable del dolor de los demás? ¿Vas a ser responsable del aburrimiento de los demás? Ustedes, cuando un compañero de ustedes no hace la tarea, le dice, che, chabón, ¿por qué no hace la tarea? O cuando no presta atención que lo que está diciendo es importante. ¿Hacen eso o simplemente cada uno en la suya? A veces depende. Pero la vida no es a veces. Yo les expliqué, Bauman dice, yo no estoy preguntando por lo excepcional o lo de vez en cuando. Yo hablo de la vida cotidiana, el día a día. Todos los días lo haces, porque lo que importa es todos los días, no a veces. Y sí, a veces es Navidad, por lo menos una vez al año. Pero hacer una cosa bien una vez al año, no. Si ustedes dicen, bueno, el tipo mata todos los días a una persona, pero una vez al año salva a un gatito, es una buena persona. ¿Me van a creer si les digo eso? No, me van a decir, no me van a creer. Entonces, no se traten de mentir a ustedes, dice Bauman, de que, como lo hice este mes una vez, ya soy solidario, ya soy cooperativo, ya soy un buen amigo. No, es todos los días. Esa es la pregunta. ¿Quién lo va a hacer todos los días? ¿Quién se va a parar todos los días y sentir el dolor del otro? ¿Quién va a ser compañero todos los días? ¿Quién va a tener una actitud cooperativa todos los días? ¿Quién va a tener una noción de que las necesidades de todos son mis necesidades? Y dice Bauman, hay un problema, porque hoy en día vivimos en una sociedad del management, ¿no? De la gestión. Nosotros creemos que el éxito es algo individual, triunfamos individualmente. El éxito es algo individual, que tenemos que luchar por la supervivencia en el aula, la supervivencia entre los círculos sociales, la supervivencia en el trabajo, la supervivencia en la familia. Siempre es que gane el mejor y que los que pierden, que se caguen. Es una actitud de vida que nosotros tenemos. Tenemos un pensamiento egoísta. Y les voy a leer una frase de Bauman, dice, es seguro que alguien será despedido, voy a tratar que no sea yo. Es la lógica, dice Bauman, la gente piensa así, seguro que alguien va a perder. Yo no sé si voy a ganar, pero voy a asegurarme de no ser yo quien pierda. Entonces, seguro que alguien va a llorar de todos acá, voy a tratar de ser yo el que no llore. Seguro que alguien se va a quedar sin amigos, voy a tratar de ser yo el que no se quede sin amigos. Seguro que alguien le va a pasar mal, voy a tratar de ser yo el que no la pase mal. Eso es un pensamiento egoísta. Y dice, esta situación crea en cada uno de nosotros una tendencia al egoísmo, una desconfianza hacia nuestro vecino, hacia nuestro compañero, una competencia atroz. Así, se trata de demostrar a los jefes, a los profesores, a los padres, que uno es el mejor. Parecería que la única regla de la sociedad contemporánea es yo soy mejor que ese fulano. Parece que somos así. Yo soy mejor que vos en algo. Y lo que importa es eso, que yo sea mejor que vos. La estoy escuchando, pero ¿cómo se lo subsidia que tiene cómo? ¿Y qué pasa con los bancos en este? Se lo llevan todos, profe. No roban, profe, no levantaron la mano. No lo levanté, se va a caer la madera. No pagamos la cuota de luz y nos cortaron. Dice Bauman, esta actitud egoísta es un juego de suma cero. Todos luchamos por nuestro egoísmo y ese esfuerzo por arruinar al otro, lo único que va a lograr conseguir es cero. Un cero. Cero felicidad, cero bienestar, cero comodidad. Porque inclusive en esta situación donde yo estoy cómodo, alguien puede venir y sacarme de esa comodidad. Porque todos decimos que despidan a ese fulano, que pierda ese, menos yo. Entonces, todos
son una amenaza para mí. Esta manera de ver a la sociedad en donde estamos todos metidos, esta filosofía del management, es decir, de la gestión, de la lucha de la productividad, yo hago más, yo hago mejor, soy más divertido, soy más inteligente, soy más copado, tengo más amigos, tengo cosas más interesantes, soy más gracioso. Todos ustedes, inclusive yo, estamos en esta cuestión de quiero ser más que el otro en algo. Todos ustedes saben quién cree que es más que alguien y en qué creen que son mejores. No me lo tienen que decir, yo los veo y yo sé que cada uno dice, en lo importante yo soy mejor. Sí. ¿Ah? Es la verdad. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿podemos ser solidarios? ¿Podemos generar una situación de comunidad, de cooperación, de amistad en un mundo que nos enseña a ser egoístas, de serrucharle el piso al otro? ¿En un mundo donde competimos por los me gusta, por los me encanta, por las vistas, por las reproducciones, por los retweets? ¿En un mundo donde competimos por quién tiene más medallas, más cartas, quién tiene más amigos, quién es más gracioso, quién tiene más notas? ¿En ese mundo podemos ser verdaderos amigos, verdaderos compañeros? O, como dice Bauman, ¿hay lugar para la solidaridad? ¿Hay lugar para encontrarnos y sentir lo que el otro siente? ¿O simplemente voy a aprovecharme de las debilidades y las carencias del otro? Porque uno hace eso. Uno dice, en esto sos débil y en esto te puedo manipular. Y te manipulo para yo tener éxito. ¿Podemos vivir un mundo donde no pensemos así? ¿Podemos ofrecer un tipo de relaciones? Entonces, para mí, tener un mundo así, no existiría, no sé, como competición así grande, como por ejemplo el fútbol y cosas así, no sé. Pero el fútbol vos podés competir sin necesidad de odiar. No, o sea, pero vas a ser solidario, pero no competir. Claro. No sé, creo que no se puede. Vos decís que no se puede. Sí. ¿Los demás qué piensan? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Mantener la cordura. No, no te confundas. Competir por el otro es súper racional. Porque vos haces cálculos de fuerzas, debilidades, decís, mira, Lo analizas. Claro, haces estrategia. Mira, acá lo voy a cagar, acá lo voy a vencer. Como ustedes lo han hecho conmigo, ¿en qué momento le puedo hacer la pregunta al profesor para que se desvíe y tenga 10 minutos extra de no clase? Eso es un cálculo racional. Yo en economía. Claro. Todos lo hacen. Todos tratan de buscar la postura más cómoda. A ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para que el mundo se acomode a lo que yo le... Es más, uno dice, como a mí me aburre la clase, voy a tratar de que nadie preste atención. Porque ya no es una cuestión de qué necesitan los demás. Porque somos cómodos y egoístas. ¿Podemos vivir en un mundo donde no seamos egoístas? Donde realmente pensemos, sintamos, fíjense esto, sentir el dolor del otro, la tristeza del otro. ¿No? Estamos destinados a no tener amigos, a vivir en la angustia. No sé si no tener amigos, nosotros nos engañamos que tenemos amigos sin saber el verdadero significado de la amistad. Pero fíjate que guerra, redes sociales, todos los sistemas de competición son sistemas sociales, se compite en sociedad. Como decía Bourdieu, se compite si hay un campo, si hay gente compitiendo para eso. Si no, no hay competición. Si no, es otra cosa. Entonces,
es contradictorio si vos crees que tiene que haber un sentido. Pero Bauman dijo, yo no voy a decir lo que tiene que hacer la gente. ¿Recuerdan? Yo voy a preguntar, ¿qué es lo que quieren? Y la mayoría de gente dice, quiero estar bien. Y le pregunto, ¿qué es lo que estar bien? Y empiezan a hablar sobre esta idea de felicidad, sobre vivir en concordia, sobre estar con todos sus amigos. Y después le empezamos a preguntar, y bueno, ¿y cómo haces para estar con tus amigos? Y las respuestas son cada vez más egoístas. En el sentido de, si el otro no se esfuerza, ¿para qué me voy a esforzar yo? Hay unas frases cliché, horribles, que aparecen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si se va y no vuelve, no nunca te amó, cosas por el estilo. Esas son típicas frases de la sociedad de hoy en día. Si el otro no da el primer paso, ¿yo para qué voy a dar el primer paso? Si el otro no dice la verdad, ¿para qué voy a decir yo la verdad? ¿No? La actitud de la comodidad parece que legisla a nuestra sociedad. La pregunta es, ¿hay posibilidad de romperlos o estamos condenados a sospechar continuamente lo que el otro puede hacer a mí? Hemos trasladado la jungla de la naturaleza a la jungla del cemento y sálvese quien pueda, no existe el amor sino la posesión, no existe la felicidad sino el dinero, no existe el éxito sino el pisar al otro. Hay una posibilidad que cambie eso de amistad, de solidaridad, de amor profundo, de íntimas conexiones. Puede ser que pase, pero tiene que ser naturalizado desde que los niños nacen, porque sí. Es como acostumbrar a alguien de vuelta y es difícil acostumbrar de nuestra edad o cosas así. Desde que nace se tendría que enseñar cosas así y así se podría naturalizar que tendría que ser empático y no egoísta. Prácticamente tener un amigo real y no por interés o por cosas así. Pero... Te entiendo. Vamos bien. Me llegan comida de afuera y... Una bolsa mágica te aparece. A ver... Acá, scrolleando, viendo un helado. Ah, lo dedo. Muy bien. Ese es un ejemplo de comodidad. Es un ejemplo de comodidad, puede ser, sí. ¿Y qué hago con esa información? ¿De qué no? ¿Eh? ¿De qué no? ¿Pero tocó el timbre? Se quiere ir. Cabal, se quiere ir. Está apurada, tengo todo. ¡Apa! ¡Cosa!